¿Qué tal, Marc? Bienvenido a la entrevista. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias por la invitación. Y mira, gracias por pensar en uno a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Te agradezco mucho que me tengas en cuenta. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Cómo te va? No, no hay de qué. Bueno, entremos en materia. Tú acabas de terminar una telenovela con Telemundo que se llama Operación Pacífico. ¿De qué se trató esta telenovela y cómo te fue? Fue un proyecto que fue muy ambicioso por parte de Telemundo junto con Fox Telecolombia. Fue un proyecto que está lleno de acción, es un proyecto que cuenta la historia que muchas veces estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? La historia del narcotráfico. Pero en esta ocasión, el riesgo fue darle la vuelta a la moneda, ¿no? Vamos a contar la historia. En Operación Pacífico contamos la historia de la vida de los policías, de la apología al triunfo. ¿Cómo ves tú que este sea un tema recurrente en las últimas producciones que se hacen en esta parte del mundo? ¿Estás de acuerdo o cómo lo ves? Mira, en principio, siempre recordemos que la televisión de entretenimiento es para eso, es para entretener, no es para enseñar, ni para dar moral, ni para ser doctos en el tema. Uno se basa, digamos, como artista y como escritor, como productor, te lo puedo decir también, uno se basa en ciertas historias reales de lo que ha sucedido y de ahí se dramatiza todo. Pues para dar un poco más de interés, mi maestro de actuación, el maestro Raúl Quintanilla, decía que la actuación no es el reflejo de la vida, porque entonces sería muy aburrido. Es el reflejo de una vida sublimada, porque lo que sucede 2 horas en el teatro puede llegarte a suceder en 30 años. Entonces, no es el reflejo exacto de la vida, y eso es lo que pasa cuando hacemos el mundo del entretenimiento. No hay que confundir que de repente ahora vamos a ser todos narcotraficantes. No, 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 lo que estamos a favor o en contra del narcotráfico. No, no, no. Es una cuestión de entretenimiento solamente. Y Hubo una producción que te dio a conocer mucho en este país y en otros países, que fue La hija del mariachi. ¿Qué tan importante fue esta producción para ti? sí, pues es definitivamente, como te decía, ese es el parteaguas de mi carrera, ¿no? En Colombia y digamos, el antes y después de mi vida actoral es después de esa novela. Así que es lo más importante, digamos, que me ha sucedido en mi vida profesional, en un punto de mi vida. Eso es una de las cosas tajantes más importantes que me ha sucedido. Bueno, y en la cuarentena, ¿cómo te ha ido? ¿Qué estás haciendo? Estoy más ocupado que cuando podía salir, porque me la paso escribiendo, creando, hablando con todos mis socios, practicando música, leyendo, cocinando, que me encanta cocinar. Y pues precisamente tenemos un proyectito que ya, yo creo que próximamente vamos a tener noticias de, porque ya va muy, muy, muy avanzado. Y eso es a lo que nos hemos dedicado toda esta pandemia, a tratar de concentrarnos, como dice bien mi madre, a tener la cabeza ocupada. Porque la cabeza siempre hay que tenerla ocupada. Tú has tenido una carrera muy importante, eres un actor muy reconocido, muy querido, pero no dejan de Gracias. haber las cosas que le pasan a todos, ¿no? Que inconvenientes, que se meten en tu vida personal, y como que creo que a ti has sido uno de los que pues se han metido con eso, ¿no? Pues sí, pero es que se meten porque como no me gusta hablar de eso y no me gusta estar, etcétera, entonces pues se quieren meter más, ¿no? Como que les causa más curiosidad, no sé por qué, mi querido Rodrigo, pero pues así es que a mí no me gusta, no me gusta y nunca lo haré. Los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? Claro. Entonces, yo estar hablando de mi pareja, mis exparejas, mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos, mis vacaciones, no, no me gusta. Algo nos estabas diciendo que estás trabajando en proyectos y todo eso, pero cuéntanos ahí, danos la primicia. Estos son 6 proyectos que estoy creando con mi socio, que se llama Bernardo Peña. Es un actor boliviano, nacido en Bolivia, digamos, y criado en los Estados Unidos y en Los Ángeles. Y así como que te digo, 2 meses empezamos con él y con otras personas a crear nuevas historias, nuevas series y películas. Entonces, lo que te puedo decir es eso, porque realmente tenemos uno que es muy adelantado, pero obviamente, como sabes, tenemos un contrato de no un non-disclosure, ¿no? Que no puedes decir absolutamente nada y está firmado su contrato legalmente. Muchas gracias por estar aquí en la entrevista. Y estimado Rodrigo, te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo, que todo siga bien, sigue sano y sigue cuidándote mucho. Muchos saludos por allá.